tal, amigas? Les doy la bienvenida a este canal. Mi nombre es Elizabeth y hoy estaré contestando un talk al cual me nominaron. Bueno, varias veces me han nominado, pero una amiga me hizo el favor de enviarme, aparte de que me nominó, me mandó las preguntas allí en Instagram. Amiga, estuve buscando su cuenta para ponerla aquí, pero no la pude encontrar, no te puedo ubicar, amiga. Solamente le di captura a las preguntas desde que me tagueaste, pero la persona esta que me nominó, no tengo tu nombre, amiga, por favor, coméntame aquí que tú me nominaste y que me mandaste aquí las preguntas para yo ponerlo en, fijarlo, tu comentario, ¿no?, como principal, y también para dejar tu canal, amiga. Pero sí, varias amigas ya me han nominado para hacer este tag y ya lo voy a responder aquí. Y la primera pregunta dice, ¿cuál es tu artículo de limpieza favorito? Ese es mi producto de limpieza favorito, que es el Pinol, porque lo puedo utilizar para limpiar la cocina, los pisos, los baños y también hasta la ropa. Y aromatiza, limpia y desinfecta. Y también dice que tiene aceites esenciales de pino y además es antibacterial, es desinfectante, amigas. Y me compro así este, es el aroma que más me gusta. Pero también tengo este otro artículo de limpieza que ya se los he mostrado. Se llama Dep Alio y este desmancha, amiga. Desmancha todo tipo de superficies, incluyendo tapices, ropa y todo. Y ya les he dicho el contacto, pero aquí se los voy a dejar como quiera por si quieren contactarlo. Mandar mensaje y eso, y se los puede surtir. La pregunta 2 dice, muéstranos tus productos favoritos para lavar la ropa. Pues nada del otro mundo, uso este, que siempre lo vacío, ¿no?, en un bote, el Bol 3, porque dice que tiene suavizante ya incluido, o a veces el Viva, y para la ropa de color pues uso cualquier detergente líquido, no tengo alguno favorito, pero este lo consigo en Prichos o pues estos económicos, ¿no? Y pues este es el suavizante que yo uso, me rinde mucho y el aroma también es muy bueno. La pregunta 3 dice, compártenos 2 tips para optimizar tiempo en la cocina. Pues las que a mí me funcionan es hacer el menú, o sea, tener el menú ya listo de la semana y obviamente pues todos los ingredientes. Eso me ahorra mucho tiempo porque ya sé lo que tengo allí. Un día antes descongelo la carne o pongo a remojar habas o lentejas, lo que vaya a hacer, y pues al día siguiente ya tengo algo así avanzado. Ese es un tip, el del menú semanal, y que me ha funcionado. El otro tip, pues, me gusta cocinar lo del día. No me gusta tener ahí comida más. Los frijoles sí los congelo, pero porque cozo todo el kilo. Puede ser tapar los recipientes y preparar, o sea, utilizar todas las hornillas de la estufa o también el horno, y así optimizas mucho tiempo en el horno también. En lo que se hornea la comida, tú estás limpiando la casa. La pregunta 4. ¿Cuál es tu electrodoméstico favorito? Pues, no sé, el de la cocina puede ser el procesador de alimentos, este. Porque este hace de todo. Miren, con este puedes picar todo tipo de frutas y verduras y ya, tú nomás los metes ahí, bien lavaditas, y ya te los troza en pedacitos. Pero le puedes cambiar para batir, tiene su globito, y también le puedes cambiar este que es para hacer licuados, bebidas, aguas de sabor y todo, y pues me gusta mucho, ese es multifuncional. La número 5, comparte la comida favorita de tu familia elaborada por ti. Bueno, amigas, creo que por ahí les dejé una recetita de pollo almendrado. Bueno, es casi igual, pero sin almendras porque está muy caro. Bueno, es un pollo a la crema, salsa blanca. Está riquísimo y a todos nos gusta bastante. Voy a ver si puedo dejar aquí fotos. La pregunta 6. ¿Cuál es tu comida que te saca de apuros? Yo creo que las lentejas, porque es como que una comida así completa y nada más las remojas tantito, o a veces ni las remojas rápido, están listas, y pues se me hace que es muy completo porque pues tiene proteína,
fibra y también es bien fácil, es súper, súper nutritiva y rápido la tienes. Se me hace que son las lentejas la que me saca de apuro. Tengo otras más, pero la lenteja es lo que se me ocurre ahorita. La pregunta 7 dice, ¿cuál es el oficio que menos te gusta hacer? Definitivamente, lavar los azulejos de los baños. Para mí es bien pesado estar allí agachada lavando y lavando o tallando. Eso es lo que no me gusta hacer, pero lo tengo que hacer una vez por semana, pero tengo que lavar los azulejos. La pregunta 8 dice, ¿alguien te ayuda con las labores de la casa? No sé si se refieran a tener alguna empleada doméstica que solamente la gente nice y rica tiene acá en mi ranchito. O sea, no, pues no tengo alguien que me ayude así. Pero sí me ayuda toda mi familia, todos colaboramos. Todas las noches Estrellita me ayuda a lavar todos los trastes en la noche. Ella se encarga de limpiar la cocina y lavar los trastes. Gracias, hijita mía. Y pues también me ayuda a barrer el patio, barrer la escalera. Y una vez por semana limpiamos la sala de arriba y nos vamos turnando. Una semana yo, una semana ella, y a veces el niño le ayuda. Y también el niño me ayuda a aspirar el auto, a poner la mesa, a sacar la basura. El niño lava los trastes el domingo. Y bueno, los domingos yo no hago nada. Mi esposo se encarga de cocinar, a veces nos lleva a comer o nos compra. O si no cocina, ya hace la cena. Y mis niños lavan los trastes y yo no limpio la casa el domingo, ni tampoco hago lavandería ni nada. Nada más a veces me dedico y aprovecho para lo de YouTube. Es todo. Pero el demás tiempo, pues en la iglesia y la familia. Pero pues sí, todos me ayudan. Y mi esposo me ayuda en tareas así como que más pesadas, ¿no? Que a lavar las ventanas, que a lavar el auto, y cosas así, no sé, sembrar plantas así porque pues a mí se me hace pesadito. Y a pintar y a darle mantenimiento. Bueno, él se encarga. Y sí, a mi niño les voy dando tareas, ellos limpian sus habitaciones, etc. Ya me alargué bastantísimo con esta pregunta, pero sí, ellos entre todos. La pregunta 9, ¿en qué momento del día te gusta limpiar? A mí me gusta limpiar en la mañana. En la mañana limpiar toda la casa y ya para tener tiempo libre en la tarde, o sea, no libre, sino para hacer otras cosas. Pero a veces no se puede, a veces no puedo limpiar en la mañana porque tengo que salir, o porque tengo que lavar, o porque tengo que grabar o editar. Entonces a veces no puedo en la mañana y ya pues lo hago en la tarde terminando la comida. Pero sí me gusta más en la mañana. La pregunta 10 dice, ¿has tenido días donde digas, hoy no limpio y que se quede el desorden? Pues los domingos es que les digo que no limpio. Pero dice mi hija que nunca se ha quedado el desorden, porque yo le estuve diciendo, oye... Me dice, no mamá, pues nunca tienes desordenado, pero para mí sí es un desorden. O sea, no puedo dejar la cama desarreglada ni los trastes sucios. Y pues así que desorden, pues no. A veces sí el closet, porque estoy ahí trabajando, ¿no? Y sacando ropa y eso, pero pues yo siento que sí tengo desorden, pero ella dice que no, que no tengo desorden. Entonces, pero yo no limpio nada de los domingos. Hasta el lunes ya me pongo el traje de Cenicienta. La 11 dice, ¿tus hijos han andado con calcetines diferentes por no encontrar los pares? No, por no encontrar los pares no. Estrella a veces sí, pero porque le gusta ponerse diferentes nada más. La pregunta 12, ¿cuál es tu temporada favorita del año para decorar? Pues definitivamente la temporada es en invierno, en Navidad, que estamos en septiembre y acabo de ver unos videos que ya están decorando para Navidad. Se me hace súper extremadamente adelantado, pero nosotros comenzamos aquí en diciembre, pero el año pasado yo comencé en noviembre y me estuvieron diciendo que era muy anticipado, pero no, porque pues, es para darles ideas, pero en septiembre se me hace exageradamente anticipado porque están todavía con lo de otoño, ¿no? Yo no decoro de otoño, pero nada más decoro pues dos veces al año. Esas decoraciones se quedan así hasta que llega Navidad. Pero sí, la época más bonita que nos gusta, que estuve pensando, pues sí, porque mi esposo no es tanto como de decorar, pero en la Navidad él le entra, el espíritu navideño, le encanta las decoraciones navideñas, le encanta, a él le gusta. Y a los cuatro nos encanta, a los cuatro nos encanta decorar de Navidad. Y ellos son los que siempre me traen ahí, que ya quieren poner el
pino, que ya quieren que decoremos, etcétera, y que la cena y todo, se emocionan bastante. Entonces yo siento que sí, la época que más nos gusta decorar es en Navidad. La pregunta número 13 dice, si pudieras elegir entre tener una casa limpia todo el tiempo o pasar un día a la semana en un spa a solas cada semana, ¿qué elegirías? Pues obviamente el del spa, ¿no? Obvio, claro que sí. Eso elegiría. Definitivamente, porque la casa aquí se queda y el quehacer nunca se acaba. Entonces el spa, nada más, si fuera gratis, ¿verdad? Y por último dice, nomina a 3 amas de casa que les gustaría hacer este tag. Bueno, pues yo voy a nominar a unas amigas que sé que hacen tags. Mi amiga Evelyn Roda, mi amiga Janice Vanity, su canal se llama Janice Vanity, o Vanity, no sé cómo se pronuncia, pero también ella hace tags. También voy a nominar a una amiga que tiene un canal de hogar que se llama Dulce, y su canal es Dulce Cleaning at Home. Si quieren hacer este tag, y todas si quieren hacer este tag, ahí les voy a dejar las preguntas en la cajita de información. Gracias por nominarme, ese tag, disculpe por la demora. Y amiga, la que me dejó las preguntas, por favor, aquí déjame tu canal para recomendarte. Y bueno, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo a este canal. Gracias por acompañarme a ver este video. Gracias también a todos los que ya me siguen por mis redes sociales, que ya saben que ya me encuentran todos los días. Y aquí yo los espero en un nuevo video. Les mando muchos besitos y muchas bendiciones.